Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, el primer programa del nuevo curso televisivo 2012-2013 que iniciamos hoy. Y en la mesa de trabajo, hoy lunes 17 de septiembre de 2012, tenemos a nuestro fiscal de la Fiscalía de Coruña, Luis Anguita Juega, fiscal y escritor. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches y como siempre encantado de estar aquí en tu programa y en esta nueva temporada. Y tengo que preguntarle, como siempre, por su novela. Pues la novela siempre habrá un lugar para soñar. Yo es que sigo disfrutando como un niño pequeño. Mis últimas noticias, hablé hace unos días con el editor y me dijo que en agosto, que siempre se produce una baja de venta de libros, fue la única novela editorial que siguió aumentando la venta de libros y ahora mismo se está vendiendo muy bien, aparte de en Galicia, sobre todo en otras comunidades como Madrid, Cataluña y Andalucía, y se va a hacer ya actos promocionales en Andalucía, que no había ido nunca, y ya dentro de unos meses estaré allí en Andalucía, en varias ciudades, pues promocionando la novela. Estoy muy contento y disfrutando muchísimo con la salida que está teniendo. Nosotros también nos alegramos de su éxito y bueno, pues mucha suerte, ¿no? Y Muchas gracias. adelante. En la esquina de la mesa tenemos a nuestro catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, Carlos Ruiz Miguel. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por esta ¿Cómo invitación. fueron estos meses de verano? Trabajando, como suele ser habitual. Pero habrá desconectado, ¿no? Digamos que trabajando en otros sitios, pero trabajando. Perfecto. Bueno, pues bienvenido a la bitácora. Gracias. En este primer programa, a mi izquierda, don Javier Rodríguez Novoa, nuestro licenciado en farmacia, experto en medio ambiente, ex concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches, Hola, buenas bienvenido. noches. Muchas gracias por invitarme de nuevo y en este primer programa, ¿no?, de esta nueva temporada. ¿Cómo están las cosas por Orense? Pues tranquilas, es decir, no hay novedades importantes, por lo menos con respecto al Partido Popular. Bueno, tranquilos por decir algo, ¿no? Una No, manera de no, por, hablar. no una, la, es la realidad. Dentro de la crisis, ¿no?, que afecta a todo el mundo, que eso sí que genera intranquilidad, pero por lo demás no hay novedades importantes. En la esquina de la mesa, nuestro periodista estrella, corresponsal de Galicia de Periodista Digital, Javier González Méndez. ¿Qué tal, don Javier? Buenas Pues noches, muy bien, bienvenido. pensando y soñando en que la segunda novela de Don Luis es el lugar para soñar, que era un sitio de España, sería fantástico. Nos haría mucha falta a todos. ¿El verano bien? El verano Dentro de bien. lo que... Hombre, si por empatía, pues pensando un poco también en los problemas de los demás, que son muchos y muy variados. Bien, pues empezamos con el primer tema de la noche, que es un tema que, bueno, pues no teníamos preparado, lo hemos añadido y consideramos que debe ir de primero la dimisión de Esperanza Aguirre, que fue algo que nos causó pues extrañeza, sorpresa, máxime en las circunstancias en las que tuvo lugar así de repente y sin saberlo prácticamente los órganos del partido. Vemos este UTR. Y a través de ustedes a todos los madrileños mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad de Madrid. Con voz temblorosa y visiblemente emocionada, así anunciaba Esperanza Aguirre su dimisión. La presidenta de Madrid y diputada regional deja todos sus cargos tras 29 años dedicada a la política. Aguirre, una de las principales dirigentes del Partido Popular, se lo comunicó a Mariano Rajoy esta misma mañana. Asegura que se trata de una decisión durísima y en algunos momentos no pudo contener las lágrimas. Los motivos los explicaba en esta rueda de prensa convocada de urgencia. Y que nunca llega el momento de dejarlo. Pues ahora ha llegado. Entonces, ¿qué quiero? Pues vivir más cerca de los míos, de mi marido, de mis hijos, de mi madre, de mis siete hermanos, en fin. Y dedicarme, pues no sé muy bien a qué. En esta decisión, Aguirre ha reconocido que ha influido el cáncer que sufrió el año pasado, aunque también otros acontecimientos personales de los últimos años. Otros acontecimientos personales, además de la enfermedad, que como le digo, estoy presuntamente curada, pues la llegada de los nietos, en fin. Y el sentimiento de que yo siempre pensé que la política era una actividad temporal. De momento, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio González, asumirá la presidencia en funciones hasta que dentro de 3 semanas la Asamblea de Madrid realice una nueva votación para elegir al nuevo titular del Ejecutivo Autonómico. Bien, pues esta es realmente la noticia de hoy, un auténtico bombazo. ¿Qué podemos deducir? ¿Cómo interpretamos esto?
Pues yo, en primer lugar, quisiera darle mi reconocimiento a Esperanza Aguirre. Han sido 22 años presidiendo la Comunidad de Madrid. Ganó unas elecciones, bueno, realmente las perdió, hubo un tamallazo, no sé si se acuerda, hace mucho tiempo, dos diputados que cambiaron el voto, le daban a ella la presidencia y en vez de quedarse esos cuatro años decidió convocar nuevas elecciones porque no quería gobernar con esos dos diputados, digamos, que le dieron el voto. Las ganó y desde entonces ha sido una institución en la Comunidad de Madrid. En aquella época la Comunidad de Madrid era una comunidad deprimida. Uh-huh. Estaba muy por detrás de comunidades como podía ser la catalana, la del País Vasco, incluso con Comunidad Valenciana, y lo que ha hecho ya en 22 años ha sido transformar una comunidad, hacer que pueblos dormitorios sin ningún servicio, digo, pues todos los pueblos de Madrid de 200, 300 kilómetros de habitantes, como puede ser Móstoles, Alcorcón, Getafe, les dio una infraestructura, les hizo crecer en positivo, ha permitido una red de transportes que es fundamental y ha incentivado el comercio. Tanto Madrid, que no era la comunidad más rica, creo que en estos 22 años se ha convertido en la comunidad más fuerte económicamente de España y muchas veces hasta sin ayudas. Por tanto, yo creo que ese reconocimiento hay que dárselo. Y ahora, dentro que ella es una persona muy controvertida, aunque en Madrid desde entonces es muy querida, ya se va. ¿Por qué se ha ido? ¿Solo por la enfermedad? Es complicado el decirlo. Yo creo que hay otras cosas, evidentemente, de trasfondo. Eso es lo que me gustaría analizar. Sí, no sé si alguna vez se podrá saber o en tan pocas horas se podrán dar datos, pero yo sospecho que puede que ella no esté, digamos, muy de acuerdo con la política del partido al que pertenece. Y entonces puede ser que haya un momento que haya dicho, ya no aguanto más, porque es una persona de pronto, es que dice las cosas enseguida, y ha decidido ya igual de abandonar el barco, a lo mejor porque no está de acuerdo con la línea que se está haciendo de recortes u otros. Que eso y con lo que vendrá seguramente. Es que claro, ha habido unos recortes, pero no nos engañemos, lo podremos ir a otras circunstancias. Tenemos ahora dos elecciones autonómicas, unas adelantadas aquí en Galicia, sin un motivo aparente. Lo que puede venir a partir de finales de octubre pues puede ser como después de las andaluces, que hubo un recorte impresionante, claro, y puede que venga otro gran recorte que yo ya no sé qué van a hacer con las clases medias, que ya casi no existen y todo el mundo está viviendo, una gran parte de la población, rozando la línea de la pobreza. Don Javier, ¿sabe ya algo que desde luego no sabemos los demás manera? No, absoluto no, lo único que puedo dar es mi opinión al respecto. Yo creo que en Madrid ocurría con Esperanza Aguirre como con el tema de la monarquía en España. Hay juancarlismo monárquico, había esperancismo en Madrid, y últimamente los periodistas, sobre todo los más alejados de Galicia, estaban planteando la tesis de que Rajoy se jugaba mucho en Galicia. Bueno, yo personalmente creo que se ha jugado mucho más con esto. Yo creo que la pérdida de Esperanza Aguirre en Madrid para el Partido Popular y las expectativas del futuro cercano se comprimen mucho con la despedida de Esperanza Aguirre. Por otro lado, me da la sensación de que da dos mensajes muy claros. Uno, hace frío ya hace frío dentro de la política, cosa que no ocurría hace 3 o 4 años. Segundo, los políticos, incluso los de pura raza, yo creo que Esperanza Aguirre, se podrá coincidir o no coincidir con ella, pero era una pura sangre de la política, han empezado a detectar la impotencia. Es un aviso para los ciudadanos, es un aviso para los gobernados. Algunos políticos, los que más reflexionan, empiezan a darse cuenta de que están impotentes ante la situación. Otros permanecerán por inercia, por vanidad, por lo que sea. Esperanza Aguirre, como decía muy bien Luis, era una persona que quería avanzar siempre, fue de más a menos desde el punto de vista de la administración de Madrid, y se ha dado cuenta de que ya no se puede hacer nada más. Uh-huh. Están impotentes ante las circunstancias que rodean a los políticos en este momento. Y porque nos gobiernan desde fuera. Evidentemente. Porque parece que no se mueve nada sin que... Estamos ya rescatados, ya estamos rescatados. ¿Para qué vamos a engañarlos? Sí. Todo lo demás son palabras oficiales, ¿no? Pero sí, estamos ya. Así es. Cualquiera de los dos. Bueno, yo obviamente reconocerle toda su trayectoria política, desde como concejala, como parlamentaria, como ministra, como presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo no he visto las declaraciones, ¿no? Entonces no puedo analizar la ambigüedad de Esperanza Aguirre en esta cuestión. El PP ya ganaba en la Comunidad de Madrid antes de que Esperanza Aguirre fuera presidenta. Lo digo porque en los propios partidos políticos y en la sociedad en general hay una tendencia a focalizar en las personas, que parece que una única persona, un único líder es el partido en sí. Ni Mariano Rajoy es el Partido Popular, ni Esperanza Aguirre, ni Alberto Núñez. Son
cabezas visibles del Partido Popular, pero el Partido Popular lo conforman muchos militantes, hay mucho debate, hay congresos, se toman decisiones y después, entre periodo entre congresos, hay una disciplina en base a aquellas decisiones que se tomaron en los partidos. Entonces, yo aventurarme a valorar si se va por más motivos que el tema de la enfermedad. Yo creo que el problema, yo creo que está más vinculado a la enfermedad que otra cosa por una cuestión. A veces en los partidos políticos se fuerza a personas con liderazgos muy muy presentes, como Esperanza Aguirre, por un momento delicado electoral, como puedo ser, por ejemplo, las elecciones autonómicas, que coincidieron con el final de su periplo en su cáncer, ¿no? Pues a presentarse cuando lo mismo esa persona en condiciones normales por su situación de salud no se presentaría. Ella hay que reconocer que hizo un gran sacrificio en ese momento, ¿no? Aún no estaba plenamente curada, estaba tal, y lo mismo eso también le ha pasado factura a nivel personal. Y coincidiendo con que es un momento muy duro de tomar decisiones que muchas veces van contra lo que te pide el cuerpo. Perdona solo una interrupción, Javier, sí. Pero yo creo que una persona que estuviese meditando respecto a su flaqueza por culpa de la enfermedad no habría abierto el melón hace apenas una semana o 10 días de la reducción de diputados en la Comunidad de Madrid. Yo creo que estaba haciendo política y de repente, por algún motivo, sí, se ha dado cuenta que no le interesaba, que no quería o que no podía hacer política. Pero, sí, perdón, yo estoy con Javier. Solo añadir, parece ser que Rajoy lo ha sabido minutos antes. Si realmente estaba pensando lo que era por la enfermedad, ya estaría informado el Partido Popular, pero se ha enterado como 2 minutos antes de la rueda de prensa. Claro. Sí, bueno, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Por un lado, el juicio sobre la gestión de Esperanza Aguirre, eso es una cosa, y por otro lado, el análisis de la dimisión. Vamos a dejar de lado el juicio sobre la gestión. La dimisión, a mí, tal y como hemos visto en las imágenes, no me parece aceptable. Y lo voy a decir claramente. ¿A qué se refiere? Cuando un político se presenta a unas elecciones, asume un compromiso de estar 4 años. No puede decir, es que tengo que atender a mis nietos. No, lo siento, no se presente usted a las elecciones. Entonces, los motivos personales, si fueran ciertos, creo que convierten esta dimisión en inaceptable, en mi opinión. La otra hipótesis es que, como ha dicho muy bien don Luis, y yo creo que puede ser, hay otros motivos que no son personales, son motivos políticos. En estos últimos meses, semanas, Esperanza Aguirre es de las pocas personas que han criticado a Rajoy. Y creo recordar que en la última reunión del órgano directivo del Partido Popular Nacional ha sido de las personas que han criticado, por ejemplo, la gestión nefasta, inaceptable del caso Bolinaga. Creo recordar que ella alzó la voz públicamente para decir que eso estaba alejando al Partido Popular de sus votantes. No voy a entrar en otras propuestas, sino básicamente en cuestiones que afectan, digamos. Lo que pasa es que estás abriendo melones, ¿eh? A un enfrentamiento. Estás abriendo otros melones. Sí, porque, pero yo. Inaceptable y nefasta del caso Bolinaga, es, yo creo que por lo menos es discutible. Bueno, para mí. Para mí. Ya, por eso no es aceptable, ¿eh? Pero es discutible. Entonces, es inaceptable y nefasto porque, claro, decir que se libera a una persona cuando el propio Ministerio Fiscal y los propios médicos forenses dicen que no es un enfermo terminal. Pero podemos discutir. Podemos Eso deducir, es otro problema. Podemos deducir Yo entonces que Esperanza claro, Aguirre dimite porque el PP ya no es su PP, de bien, alguna manera. Vale. Yo creo que eso puede ser. Ahora bien, si es cierto que hay causas políticas, también pienso que ella debería haberlo dicho. Es probable, hipotéticamente puede ser, que ya por no hacer daño a la cohesión del Partido Popular
no haya querido exteriorizarlos, me parece un error. Me parece un error porque en este momento lo que los ciudadanos quieren es que se les diga la verdad. Que se les diga la verdad. Entonces, insisto, si es por motivos personales no me parece aceptable, si es por motivos políticos ella debía dejar claros cuáles son esos motivos políticos. Porque irse simplemente porque no quiere hacerse cómplice de una gestión del Partido Popular, que podríamos calificar, yo lo he dicho, creo además haber sido el primero, perdón por la vanidad, que dijo ya en enero, ahora lo dicen todos, que Rajoy estaba practicando el continuismo del zapaterismo. Bien, pues que alguien discrepe de que Rajoy sea un zapaterismo bis, bueno, pues muy bien, pero que lo diga. Entonces yo insisto, si son motivos personales, no me parece aceptable. Si son motivos políticos, debe decir cuáles son esos motivos políticos. Yo quiero intervenir porque, primero, en primer lugar, con toda franqueza, respetando las ideas de cada uno respecto a lo que debe hacer o cuáles son los deberes de un político, me da la sensación de que vivimos ya en un tiempo, en el siglo XXI, en el que un político, cuando se vea mermado por motivos familiares, políticos, ideológicos, de ejercer su función, no es que esté en su derecho a dimitir, es que está en su obligación. Es decir, ningún político con una merma de cualquier tipo. No es el caso. Perdóname, si no es capaz de digerir el comportamiento de su partido político, o no es capaz de digerir las consecuencias de su enfermedad, si no es capaz de digerir cualquier obstáculo que no le permita practicar la política en plenitud, está en absoluto derecho a dimitir. Solo faltaría. ¿Pero en qué país vivimos? ¿Qué supone la dimisión de Esperanza? A nadie le obligan a ser político. Pero a nadie le obligan a seguir siéndolo. Solo faltaría. Pues que diga. ¿Me quieren escuchar? ¿Qué supone la dimisión de Esperanza Aguirre para el Partido Popular? ¿Es el inicio de algo? Puede serlo. ¿Es el inicio de algo? Puede serlo. Yo creo que es el primer peso pesado del PP, si se quiere disidente, pero el primer peso pesado del PP que dice, o aunque no diga claramente, pero que yo creo que da a entender que hay otros motivos, y que decide no estar con la política de Mariano Rajoy. A partir de ahí, claro, el PP está unido, tiene cohesión, pero ya ha habido una persona que ha abandonado el barco, porque realmente yo creo que no quiere ser cómplice de lo que se puede avecinar. ¿Puede producirse un efecto contagio? Eso habrá que verlo a partir de ahora. Vamos a ver, Javier, sí, perdón. Tengo que decir una cosa. Quiero decir, si algo no es ideológicamente monolítico, es el Partido Popular. El Partido Popular concita, vamos a decir, varias ideologías al centro-derecha, que en otros países incluso ni siquiera militan en el mismo partido. Y, por desgracia o por suerte, la ideología que por lo menos manifiesta Esperanza Aguirre, que es la liberal, dentro del Partido Popular, por lo menos en los últimos años, o siempre ha sido una minoría, ya incluso en la coalición popular. Entonces, me refiero que no hay que confundir el peso que tiene una persona como Esperanza Aguirre al ser la presidenta de una comunidad tan importante como Madrid, tanto en población como peso del Producto Interior Bruto, como estar allí donde está la capital de España, con el peso que ella pueda tener dentro del seno del Partido Popular o la opinión que puedan tener otros militantes de otras comunidades autónomas con respecto a Esperanza Aguirre. Yo, sinceramente, me niego a creer que, es decir, independientemente de que pueda haber otras cosillas, pues esas fricciones que hubo en Madrid que llevaron a su consejero de Interior a ser destituidos de todos sus cargos, el señor Granados, ¿no? Sí. O quiero decir que hay fricciones dentro del Partido Popular de Madrid, pero yo creo que seguramente esto está vinculado al hecho de su enfermedad, y que yo creo que en un momento dado, cuando fueron las anteriores elecciones, esto la hizo dudar si presentarse a las elecciones. Lo mismo fue empujada por el partido, dado su liderazgo, a que se presentara, y uno, mientras el cuerpo aguanta,
Pues bien, y además se dan las circunstancias de que no nos engañemos. Vienen momentos muy duros, de decisiones políticas muy duras, muchas de ellas que ni siquiera están en manos del propio gobierno de España, que nos fuerzan nuestros socios, que pues dicen, bueno, después de 20 y pico años, 22 años, has dicho, en la primera línea política, con mi situación personal, pues lo mismo, no estoy en condiciones de aguantar este barco, capitanearlo. Yo no me perdonaría si en la cabeza de esta mujer que acabamos de ver por televisión hubiese una beta romántica. Es decir, si existiese la mínima posibilidad de que Esperanza Aguirre haya dimitido de la política. No del PP, de la política. Porque yo lo que quiero recordarle a los ciudadanos, a las personas que nos están viendo, es que en Europa hay 84 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. En España hay 11 millones y medio. 1,5 millón de hogares en los que no entra un solo salario. Se prevé, por supuesto, que en los próximos meses vaya a haber más parados. Es muy factible que se adopten medidas que todavía, en fin, perjudique más a ciudadanos que ya están al límite de sus posibilidades. Y yo creo que debe existir en la cabeza de algunos políticos que por vanidad han estado encantados de acceder a la responsabilidad de gobernar países, que se empiecen a plantear seriamente si yo me voy, si yo dejo este autobús, porque yo no estoy dispuesto a tragar y digerir todos los días estar machacando a millones de ciudadanos por tomar medidas para salvar euros y sistemas que a lo mejor no conducen ni siquiera a ninguna parte, porque yo no quiero pensar si dentro de 30 o 40 años todo esto que están haciendo los sabios dirigentes del continente europeo es un error. Porque como sea un error, como sea un holocausto de personas que están muertas en vida, estaremos viendo reportajes en televisión de hasta qué punto se exterminó a una sociedad. Es decir, a algunos políticos, por muy tontos que sean, a lo mejor en su casa de vez en cuando piensan y dicen, es que estoy a lo mejor siendo corresponsable y cómplice de una auténtica masacre. Bueno, pues que lo digan. Pues a lo mejor la forma de decirlo es dimitir. Se acabó, dejo la política. Dejo la política. Eso es una huida. Cuando uno tiene la conciencia de ese holocausto, como por tomar tus palabras, no vale decir yo me voy. Hay que decir yo no me hago cómplice de. Mientras no se diga eso, la explicación que tú das que suena, queda muy bonita. Literariamente preciosa, enternecedora, diría yo. No se trata de eso. Pero hay que decirlo. Es que tú no puedes decir que queda muy bonito datos como 84 millones de europeos por debajo del umbral de la pobreza. No puedes llamarle bonito. No puedes llamarle bonito porque si le llamas bonito, entonces es que nos hemos puesto una venda a los ojos todos. Perdona, aquí. Voy a introducir el tema siguiente y desde luego pueden seguir porque el siguiente tema va a dar pie para que hablemos sobre qué cosa está haciendo el gobierno bien, qué cosa está haciendo mal, aciertos y desaciertos. Y es sobre la manifestación que tuvo lugar el sábado, protagonizada por organizaciones sociales y sindicatos que, bueno, en contra de las políticas de recortes del gobierno y piden un referendo para que la ciudadanía decida y se posicione. Vemos estas imágenes. Decenas de miles de personas llegadas de toda España han confluido hoy en la Plaza Madrileña de Colón para protestar contra los recortes en los servicios públicos y para pedirle al Gobierno un referéndum sobre la posible decisión de pedir un rescate a Europa. Más de 150 organizaciones sociales y los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, USO y CESIF están detrás de esta llamada cumbre social. Los participantes en esta movilización han salido a las 10 de la mañana de distintos puntos de Madrid, organizados en 8 columnas según el origen o los sectores: educación, sanidad, servicios sociales o el mundo de la cultura. Poco antes de mediodía han confluido todos en Colón. Son 1,000 euros lo que cobramos. No me da para pagar hipoteca, para pagar lo que está subiendo toda la cantidad de las cosas. Si tenemos hijos, mi hijo no puede estudiar. ¿Qué va? No trabaja nadie porque se tienen que ir fuera y si no en los pueblos o cubrir algunas vacaciones, pero nada. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT le han pedido a Mariano Rajoy que escuche a los ciudadanos y que evite una nueva huelga general. Y lo único que tenemos al alcance de nuestra mano es la movilización y un referéndum
que se consulte al pueblo español, que es su derecho. La huelga general es un recurso democrático. La llave para su realización la tiene el gobierno, la tiene el presidente del gobierno. La concentración se ha desarrollado sin graves incidentes. 24 personas han sido atendidas por lipotimias o caídas. La delegación del gobierno ha informado de que 4 personas ligadas al 15M han sido detenidas por negarse a identificarse. Era la manifestación del sábado, muchos miles por parte de la organización, millones incluso, y bueno, pues muchos menos de parte de otros. Les pregunto, ¿es un acto de irresponsabilidad esto? Hombre, no, manifestarse es un derecho. Perfecto, estoy de acuerdo, sí, pero en este momento estos azuzadores... ¿Lo están haciendo bien? Ejercer un derecho nunca es una irresponsabilidad, me parece a mí. Bien, bien. No, pero pagar, gastarse 600.000 euros en autobuses, eso sí que es una irresponsabilidad. Me refiero en general. Me refiero en general. Y entonces, y que solo vayan los que van en autobús a una manifestación con la que está cayendo. Estoy muy de acuerdo. Claro. Pero entonces la irresponsabilidad es de quien le da el dinero a los sindicatos. El que le da el dinero a los sindicatos es el Estado de Derecho que nos hemos construido. Esa es la realidad. En ese Estado de Derecho en que nos hemos construido. ¿El Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado? ¿Ha tomado alguna iniciativa para bien, cortar la subvención? Bien, procede ahora que tengamos continuamente las calles invadidas, protestando por esto y por lo otro, cuando realmente sabemos que tenemos pues a unos gobernantes maniatados que bueno, pues a lo mejor pues dimiten todos, ¿no? Pienso que es que los políticos lo primero que empezar, alguien de ellos tendrán que darse cuenta que el pueblo español en su gran mayoría está harto. Cuando digo harto, está cansado de que los privilegios de los políticos se mantienen en una gran parte, salvo pequeños maquillajes que no faltan para nada a su estatus, se conservan todos los puestos políticos, se cobra prácticamente lo mismo y si se baja se recupera en dietas libres de impuestos, se sigue teniendo el Disney, los coches oficiales, la BlackBerry, todo internet gratis, y en cambio la clase media, sobre todo, y la clase más humilde, son los dos que están pagando mayoritariamente la crisis cada vez con mayor paro y mayor depresión. Por tanto, lo primero, creo que la gente está harta. Y eso es que creo que algún día algún político lo tendrá que ver. Igual ha visto hasta Esperanza Aguirre y por eso se ha marchado. Les volvemos a recordar que usted lo expuso un día magistralmente. Les volvemos a recordar a los políticos de dónde habría que recortar. Si me permites, no quiero reiterarme, supuesto, pero si ha pasado claro, unos meses. Claro, claro. Es que yo estoy convencido que se hace un recorte como este y se arregla una gran parte del problema de España. Esto es tan sencillo como a quitar todas las dietas. Se respetan los sueldos íntegros de las personas. Se quitan las dietas de cualquier función pública, porque mejor quitar una dieta que no quitar un salario. En dietas hay miles de millones. El business queda totalmente prohibido, salvo para los miembros del gobierno, es decir, ministro y presidente. Los demás viajan en clase turista como el resto de los españoles. Se quita todos los complementos de productividad. A veces se cobra hasta por ir al Parlamento o por formar parte de la Comisión de Investigación o por ir al Ayuntamiento. Cualquier complemento de productividad eliminado. Se quitan todos los cursos de formación que muchas veces son un gasto de dinero que sirven para ir de turismo a una ciudad. Se sigue quitando todas las subvenciones que se están dando. Y cuando digo subvenciones, evidentemente, a los partidos políticos, a los sindicatos, a los empresarios y al amiguismo que están de las ONGs y todo, que reciben subvenciones. Si empezamos a quitar todo esto, los gastos superfluos de las comunidades autónomas, empezamos por las embajadas. No tiene sentido que una embajada esté gastando en algo que no tiene competencia. Es decir, ¿cómo es que la Comunidad Autónoma de Cataluña pierde un rescate, está rebajando y sigue manteniendo sus embajadas cuando no forma parte de sus competencias y no tiene competencia en exteriores? ¿Embajadas autonómicas? Ninguna. Con todo esto, sin afectar a la clase media y a la clase más humilde, se ahorrarían tantos miles de millones que igual ni había que haber subido el IVA, ni había que haber recortado las pensiones, ni bajado los sueldos de los funcionarios públicos. Pero eso el gobierno no lo quiere tocar, no se quiere enterar. Por ejemplo, ahora tenemos elecciones en Galicia. Tenemos un partido que yo creo que no lo ha hecho mal, tengo que decirlo, tal y como está la situación, pero primero está vendiendo que vamos a bajar el número de diputados para ahorrar. Tiene mayoría absoluta, pero en vez de hacerlo, adelanta elecciones con los mismos diputados. ¿Y qué lo va a hacer dentro de 4 años?
¿Cumple o no cumple la promesa electoral? Cuando hace falta el dinero es ahora. Dentro de 4 años o nos hemos hundido o nos hemos salvado. ¿Qué va a disminuir los diputados dentro de 4 años? No, señor, usted tiene mayoría absoluta. Haberlo hecho ya. Porque además lo ha dicho. O es que lo ha hecho simplemente para sacar votos. Tenemos que, cuando la capacidad de los funcionarios públicos, y no digamos de los que están en paro, que han perdido todo mucho más, se ha disminuido entre un 10 y un 20%, y en algunos sectores se ha llegado al 25%, los diputados autonómicos de Galicia cobran en los últimos años un 7% más. Se han bajado el sueldo por una parte, pero lo salvan con las dietas que siguen aumentando. Eso no es justo. Y hay que decírselo a los ciudadanos. Y se está ocultando. Y la gente se ha hartado de medidas de recorte a ellos cuando los políticos... La última ha sido la bajada del 7% de los políticos. Es que es una burla. Se bajan el 7% de su sueldo unos meses, pero no se han bajado nada de sus dietas, de sus complementos de productividad, y además lo hacen a partir, creo que es del mes de agosto de septiembre, lo que equivale a una bajada como de un 3% anual, como de un 40% de lo que ganan de media. Es decir, eso puede suponer como una bajada real de un 1 o un 2%. Al resto de los funcionarios públicos se le ha bajado un 7% desde el principio de años. Es decir, cuando dicen que se han equiparado, vuelven a engañar a la sociedad. No es cierto. Yo creo que es lo que hay que hacer. Si se recorta en esto, no es demagogia. A partir de ahí, si no llega, como además la crisis en gran parte ha sido por el problema de los políticos que han gastado donde no había, y no de las clases medias y más bajas, si ya no hay, pues que se recorte al resto. Pero que empiecen recortando los culpables. Es tan sencillo como esto. Don Carlos, ¿podemos añadir algo a la lista de dónde recortar? Hombre, sí, creo que se podría añadir. Por ejemplo, subvenciones a medios de comunicación, se le ha olvidado. Yo creo que también ahí hay mucho dinero donde recortar. Pero los titulares se pagan, ¿no? Tendríamos una opinión pública más libre, periodistas más libres. Pero bueno, vamos a dejar al margen eso. El problema, yo creo que esta manifestación está convocada por unos sindicatos desprestigiados. Y ese es un problema y una tragedia. Es un problema de credibilidad, pero es una tragedia colectiva. Porque no es bueno. No es bueno que los sindicatos estén absolutamente desprestigiados. Uno encima escucha el discurso que han hecho y es que el desprestigio es aún mayor. ¿Por qué no han dicho esto cuando gobernaba el presidente Rodríguez? Con lo cual, bueno, pues a veces da la impresión de que estos sindicatos no están más que siendo cómplices de una tragicomedia. Una tragicomedia que es esta que estamos asistiendo, en la que se está destruyendo de forma sistemática la clase media, en beneficio, pues, de unas élites que están enriqueciéndose cada vez más. La verdad es que es algo bastante penoso. Yo, personalmente, es que creo que no se han planteado los propios sindicatos la necesidad de refundarse, porque es que realmente no podemos ir a ningún lado con estos sindicatos. Don Luis Anguita ha introducido el tema ya de las elecciones en Galicia y bueno, pues lo damos ya por bueno, sí, por lo tanto... Sea, simplemente vamos a coincidir con mis antecesores ambos, en cada uno en su medida, en cuanto a los recortes que podría adoptar la administración pública y desde luego... ¿Añadimos alguno más? Podría haber muchos más. Ni siquiera quiero darle mucho a la cabeza porque yo quería plantear el tema más global para que la gente se dé un poco idea de cómo está la situación, porque a mí me parece que todavía no nos damos cuenta de que esto prácticamente no tiene vuelta atrás, pero en fin, ojalá me equivoque, ¿no? Pero que sí que también coincido con Carlos en el hecho de que si esta manifestación lo hubiesen convocado personajes nuevos, no introducidos en el sistema... que no formen parte del problema, sino que formasen parte de una posible solución, claro, probablemente las calles estarían mucho más abarrotadas, porque si no salen ahora los españoles a la calle, es que no salen nunca. Pero, en fin, yo quería explicar un poco el cuadro, porque creo que es fundamental para que todos reflexionemos sobre él. Es decir, España debe casi 4 millones de euros. Entre deuda pública, deuda privada, deuda de empresas... de las cuales ayer mismo explicaba un experto en la materia que de la deuda privada de empresas no financieras el 50% la han adquirido empresas del IBEX 35, o sea, de los monstruos sagrados de nuestro país en economía, y la mitad de esa deuda de las empresas no financieras es de miles y miles y miles de pequeñas y medianas empresas. Luego han demostrado los dirigentes de las medianas y las pequeñas empresas que son más decentes, más inteligentes,
más sobrios, más ecuánimes, más todo lo que queramos pensar, que los grandes dirigentes de esas empresas a las cuales consultan los gobernantes para tomar decisiones de tipo económico, macroeconómico, en fin, estamos locos. O sea, a los más tontos, a los más gastadores, a los más sinvergüenzas, es a los que consulta el gobierno. Y con esos es con los que se reúnen los sindicatos para establecer los acuerdos sociales. Este país está loco. Este país está loco. Entonces, la gente tiene que saber que tenemos 4 billones de euros de deuda. Uno. Que la deuda privada casi alcanza 1 billón de euros. La deuda privada es, digamos, la droga que nos han dado los camellos de los bancos españoles, porque los cárteles de los bancos de Francia y Alemania les surtían de mercancía para meternos, inyectarnos crédito en vena. Nos hemos inyectado crédito en vena, nos hemos hecho auténticos yonkis, y cuando ya estábamos enganchados, entonces llega y dice, señores, se acabó la droga. Se acaba la droga y entramos, claro, en síndrome de abstinencia. Estamos todos locos, locos, perdidos de la vida. Espero que se nos pase. Pero es que en esas circunstancias el gobierno ni siquiera tiene la compasión o la claridad de ideas de hacer lo que hizo con los yonkis reales, los que se metían drogas. Es que les daba metadona, es que les daba tratamientos. No, a los yonkis del euro no les da un puñetero tratamiento. Decreto, corte y a casa. Y ahora aguanta tú el síndrome de abstinencia con tu mujer, con tus hijos, y hazte el harakiri si quieres. En España hay muchas personas que están pensando en el suicidio. Sí. Muchas más de lo que la gente se cree. Sí, y se suicidan muchas más. Y un político que se precie, después de esas grandes palabras que han dicho en otras campañas electorales, en las que vamos a escuchar en esta campaña electoral, yo emplazo a todos los que nos están viendo y a ustedes, a comprobar cuántas veces los políticos en esta campaña van a hablar de las personas, de sus problemas de verdad, de los cotidianos. Yo les emplazo, estoy dispuesto en un próximo programa, a partir del 21 de octubre, a hacer el cálculo. ¿Cuántas veces van a hablar de los problemas de las personas? Veremos a un Partido Popular hablando de lo bien que han hecho las cuentas, lo bien que han llevado la austeridad y lo bien que han hecho tal, y escucharemos a los que quieren optar al gobierno hablando de que van a crear empleo, o sea, teniendo la cara de decir que van a crear empleo por cuarta o quinta vez en este país, hablando de esas cuestiones, y creyéndose que todos somos tontos. Y la verdad, yo creo que los gallegos y los españoles no somos tontos, lo que pasa es que estamos desarmados, estamos indefensos y estamos impotentes. No tenemos ya prácticamente ni fuerzas para luchar. Y ese es el gran problema, y de eso están abusando estos tipos, de todas las ideologías. Están abusando de que el ciudadano está rendido. Y esa es la cuestión. No, Javier. Sí, voy a hacer aquí un papel que no tenía pensado hacer. No estoy en la política activa, pero me indigna el tono con el que se habla de los políticos. Porque quiero recordarle que los políticos solo son ciudadanos que a veces dan un paso para intentar ser la voz o el que toma con el apoyo. Es decir, los políticos no son gente de otro planeta que no se ha invadido, y se equivocarán, lo harán mal, serán todo aquello que son la ciudadanía en general, sin particularizar, ¿no? Porque el líder del BNG es médico, el señor Vázquez. El señor Núñez Feijóo hizo derecho y es funcionario de la Xunta de Galicia. El señor Vázquez Pachi es médico, me refiero, que no son de otro planeta. Me parece muy bien, quiero decir, todos, yo creo, yo por lo menos, por desgracia, en mi familia hay gente en el paro, gente desesperada, gente que intentas ayudarle, no das ayudado. Llega septiembre, yo tengo 3 hijos, tengo que pagar los libros, no hay ayudas a las familias numerosas, y encima, a pesar de que me han bajado el sueldo, que soy funcionario, pues más de un 11%, no tengo derecho a beca porque gano mucho, y me siento un privilegiado, me siento un privilegiado por comparación a mucha de lo que me rodea, ¿no? Pero bueno, pensar que alguien es insensible, es decir, yo no sé si, por ejemplo, el señor Mariano Rajoy
cuando se levanta, yo le veo muchas canas en menos de un año que las que tenía cuando se presentó a presidente del gobierno. Yo creo que a él le menoscaba exactamente igual que nos menoscabaría a todos nosotros el estar allí en esa decisión, tomando decisiones, porque solo se equivoca el que toma decisiones. Entonces, están muy bien los mensajes inflamables, es decir, eso que has dicho tú, pero por ejemplo, cuando mucha gente tiraba de la tarjeta de crédito para irse de vacaciones, nadie le obligó. A mucha ciudadanía nadie le obligó a hacer muchas cosas que se hacían. Nadie le obligó a con un crédito sobre su casa comprarse el coche, todos los muebles. Tal. Y ahora, porque le inflaron el precio de su casa y ahora vale perdona, la Javier, mitad... Perdona, Javier, quiero decir, perdona, no, Javier, me refiero perdona, a que Javier, todos, a mí me regulan... Como ciudadanos mí, tenemos que perdona, ser responsables... Perdona, Javier, que perdona, Javier, a mí mi salud me la regulan anunciándome que el tabaco perjudica seriamente la salud. Para intentar rebajar la atmósfera perjudicial del tabaco, consiguen que los adultos mayores de edad no fumemos en zonas cerradas. Para que no tenga accidentes de tráfico, según los que gobiernan, me están controlando permanentemente y me hacen soplar para que yo no me mate. Y yo se lo agradezco mucho. Pero lo que no agradezco es que las instituciones reguladoras de la relación entre los bancos españoles y los clientes no estuviesen ojo a visor. ¿Por qué tanta vigilancia para el ciudadano y tan poca vigilancia para su relación con los bancos? ¿Por qué tan poca regulación desde el punto de vista financiero? ¿Por qué han dejado que los españoles, te lo acepto, que nos equivocásemos? ¿Por qué no nos dejan equivocarnos en la carretera? ¿Por qué no nos dejan equivocarnos fumando? Solo los dejan equivocarnos pidiendo créditos. Hombre, por el amor de Dios. Y si me permitís, en absoluto demonizar a los políticos, pero porque creo que son personas en una gran parte responsables, pero es que creo que ha habido ese hartazgo y ha sido porque, vamos a ver, voy a poner pequeños ejemplos de cada... Sí, pero ellos somos funcionarios, sí, y en nuestro caso los funcionarios, como dices, somos unos privilegiados dentro de lo que cabe, en cuanto todavía tenemos unos ingresos económicos, pero la bajada en mi caso supera más del 20% en pocos años. Y eso es mucho dinero y se nota en el fin de mes. Pero nosotros creo que no nos podemos quejar porque hay gente que está mucho peor. Y por tanto a mí me preocupa la gente que realmente ya no tiene ni para comprar los libros de texto, ni casi ni para comer ni pagar el alquiler. Pero voy a poner unos pocos ejemplos de todos los signos políticos. El PSOE, ministro de Fomento que se ha hartado a hacer aeropuertos innecesarios. León, Castellón, ampliación del aeropuerto de Coruña, que no se sabe para qué, pero que uno está al aire libre, está al descubierto, un parking que está medio vacío, otro parking que está abandonado, eso cuesta cientos de millones de euros. Segunda terminal del aeropuerto de Santiago, es decir, hacemos instalaciones aeroportuarias las mejores del mundo. Ahora no las podemos pagar y eso forma parte de la deuda del Estado español. Ese ministro, no me voy a entrar en la causa que tenga por corrupción, pero no por los aeropuertos, parece ser que ha estado a punto de tratar de ser el candidato a la Junta, es decir, no tiene ninguna responsabilidad de su pésima gestión en el Ministerio de Fomento que nos ha endeudado. Nos vamos al Partido Popular, se ha hecho en Valencia, os hizo unos estudios que creo que han sido 350 millones de euros que ya han estrenado. 350 millones de euros son cerca de 60.000 millones de las antiguas pesetas, estudios cinematográficos. ¿Quién va a pagar esos 60.000 millones de las antiguas pesetas? No lo van a pagar los responsables de la Comunidad Valenciana, políticos que han hecho ese estudio. Lo van a pagar los ciudadanos con más recortes. Con Cataluña, por poner CiU, ¿qué es lo que ha hecho en política lingüística en embajadas? Gastar también miles de millones. Ahora viene el hachazo. Ellos, cuando viene el hachazo, no se recortan nada. Pero ellos, como gestores de nuestro dinero, porque son gestores, tienen que hacer una gestión correcta. Y si no, deberían de pagarlo. Y en el caso de que se recorte, empezar por ellos. Si tenemos un 25% de paro, ¿por qué no bajamos un 25% de políticos? Porque no, es que no se quita un solo político. Sigue manteniendo los mismos. Eso es lo que yo quiero decir. Con esto no quiere decir que yo comparta, pero es un hecho. Yo por lo menos lo que constato entre gente catalanes de pro que yo conozco, por ejemplo, no tienen nada que ver con el Partido Popular y más afines a CiU, hay gente en Cataluña que si le dan a elegir en lo que recortar, no recortan embajadas y política lingüística y recortan la sanidad, me refiero. Es que también hay ciudadanos en nuestro país que no piensan que aquellos sitios donde hay que recortar, que decimos en esta mesa, sea donde haya que recortar. Es que ese es el primer problema que tenemos todos, que nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué es el horizonte de futuro que queremos conseguir.
Yo que viví tengo, y quería hacer un inciso sobre una cosa que dijo usted antes y después me enzarcé aquí. Y don Carlos, Javier, que está muy callado hoy ahí. Es, por ejemplo, la acusación a don Alberto Núñez Feijóo de que si no ha reducido el Parlamento teniendo mayoría absoluta. Le recuerdo que esta medida solo estaba de acuerdo el Partido Popular. ¿Qué? El Partido Popular. Los otros partidos que forman parte del arco político, estén dentro del Parlamento o no estén, están completamente en corta. Es más, se acusó de golpe de Estado encubierto al Partido Popular porque lo hacía por motivos electorales. Sí, para beneficiarse. Bueno, pues yo creo que por si alguno en el juego democrático le quedaba la duda, va a haber unas elecciones antes de eso y el Partido Popular ya ha anunciado que después de esas elecciones su próxima medida con respecto al Estatuto de Galicia, que lo puede hacer si tiene la mayoría absoluta, es que recordará para el futuro el número de diputados. Bien. Así por lo menos no habrá la necesidad, desde luego, no dentro de cuatro años, es hoy, sí. No en cuatro años. Don Javier ha buscado, realmente ha elegido un papel difícil, ¿no? No venía yo a eso. Difícil elegirse precisamente en defensor del político, bueno, pero fue algo digamos, coyuntural por propia necesidad, ¿no? Sí, en efecto, esto es teoría y esto sí, realmente es así en la práctica. Los políticos son un reflejo de la sociedad, pero ¿no están ustedes de acuerdo en que en los últimos años, no sé cuántos, no están precisamente los mejores, los que más valen? ¿No es cierto que cuanto, bueno, voy a decir cuanto mediocre hoy, ahí va la política? No, esto sería desde luego una exageración, pero sí es cierto que son muy, muy, muy mediocres y además continuistas. Si repasamos, por ejemplo, ahora las listas de cualquiera de los partidos políticos, excepto de los nuevos, que concurren a las elecciones en Galicia, pues vemos que son los mismos de la legislatura pasada, los mismos altos cargos, los alcaldes de no sé dónde que llevaban 50.000 años, pero ahora de repente se presentan al Parlamento. Es que es así. Lo que habría que preguntarse es por qué los mejores no quieren ir a la política. Porque no quieren, o les cierran la puerta, o no les dejan. Me consta, por lo menos lo que decía nuestro actual presidente, claro, que a la hora de conformar el gobierno de la Xunta, pues le ofreció puestos a los mejores, pero cuando se enteraron de lo que ganaban como políticos, es decir, es que la política, y yo la he ejercido como concejal de una ciudad, pero no. Quiero decir, te lleva a precios que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Que vayas con tu hija por la calle y alguno se dirija a ti de forma agresiva y voy a decir porque hay un bache. Eso me ha pasado a mí. Sí. Me refiero, no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio o que se hable con desprecio, o se diga ladrón, o te fastidias porque yo pago mis impuestos, o otras cosas. Ahora, peleas para entrar en las listas hay muchas. Tiene muchos privilegios y eso no tantas como la prensa vende, porque si no, no se venden periódicos. Sí. Es decir, pero bueno, hay que hablar más. Pero me refiero que había que preguntarse por qué los buenos, por qué no hay ese compromiso ciudadano que, por ejemplo, había en la transición democrática. Es decir, ¿por qué no está dispuesto la gente a sacrificarse? Don Javier, tienen que abrirse, es que los partidos tienen que abrirse, porque si es que de un determinado... Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí. Estamos hablando de que están organizados de una forma mafiosa. Pero vamos a ver, es que parece que estamos aquí haciéndonos los ingenuos. Hombre, que a estas alturas no podemos negar la evidencia. Y la evidencia, y esto no vamos a personalizar en un partido, porque es la generalidad de los partidos. La evidencia es que el modo de organización de los partidos está basado pura y sencillamente en la sumisión al líder. Entonces, si empezamos ya a ocultar, negar, ignorar esa premisa, nada de lo demás se entiende. Entonces, claro, cuando todo está basado en la pura sumisión al líder, aunque el líder sea un incompetente o un inútil, o peor todavía, porque ahí yo voy a retomar la discusión anterior, cuando el señor Rodríguez Zapatero cogía un avión solo para ir a las rebajas a Londres, eso es eso. ¿Quién de los políticos en el Parlamento lo denunciaba?
¿Cuántos en el Partido Socialista denunciaban eso? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No hablo de su partido. Hablo del Partido Socialista. ¿Cuántos en el Partido Socialista? Que me digan, por favor, nombre y apellidos. De los 300 o 400 mil militantes, ¿cuántos denunciaban eso? Entonces, vamos a entender esto. Es decir, está todo basado en la sumisión al líder, aunque el líder sea un incompetente o, repito, algo peor. ¿Por qué? Porque la estructura de los partidos políticos españoles, lo acabamos de ver en las listas, implica que solo aparece en las listas no el mejor, y el mejor no es el que más gana. No es el que más gana, no es, es que pierdo dinero, no. Mejor no es el del IBEX 35, no, no, no nos engañemos, Los mejores, precisamente, quedan excluidos porque suelen ser personas independientes, que no son amigos de decir amén a un idiota. Esa es la clave. A partir de ahí podemos hablar de cuáles son los problemas que tenemos en España. Carlos, ¿me permite una, nos quedan un como matiz, seis minutos? Un matiz que me interesa, especialmente porque usted catedrático constitucional, ¿no? Don Javier, nos quedan, matice, pero déjenme anunciar esto, nos quedan cinco o seis minutos para terminar y sí me gustaría en estos últimos minutos ver un poco, lo dejamos ya para el próximo programa y sucesivos, ver un poco el escenario, el mapa político de Galicia con los nuevos partidos que hay, pues Mario Conde, etcétera, etcétera. El matiz, si me permite, es rapidísimo. ¿Me puedes decir sí o no? ¿Existe alguna duda en la Constitución española respecto al comportamiento de los partidos políticos en la actualidad? ¿Alguna duda? ¿Alguna posibilidad de que estén incumpliendo la Constitución? Bueno, yo creo que, por supuesto, el artículo 6 dice que tienen que tener un comportamiento democrático. Era lo que quería matizar, nada más. Bien, mapa político, mapa electoral, partidos que acaban de registrarse, que acaban de aparecer, que prometen, bueno, pues si no arrasar, pues llevarse muchos votos. Interesante, yo creo que el mapa político es interesante. Son las elecciones más importantes, como le oía decir, bueno, varios, pero lo último esta tarde a Pachi Vázquez, las elecciones más importantes en Galicia. Siempre se dice cuando hay unas elecciones, y estas son importantes porque hay crisis. Yo creo que el PP va a tener una gran victoria y va a ganar, lo digo. Pienso, lo que no sé es si va a alcanzar la mayoría absoluta, es fácil que lo consiga, pero va a tener, no sé si la nueva irrupción del partido este de sociedad civil y democracia. No sé si entrará en el Parlamento, no lo sé. Por Coruña se va a presentar como cabeza de lista un colaborador del programa, excelente persona, honrada, que es una cosa que hay que decirle, que debía de presumirse a todos los políticos, pero no sé si va a conseguir obtener representación. Pero igual se saca unos cuantos miles de votos que puede que resten al Partido Popular. Después va a haber una gran fragmentación. Que entre todos los demás se puedan unir para quitar el poder si no tienen la mayoría absoluta, no creo que fuese bueno para Galicia. Claro que no. Pienso que no, porque si ya hubo problemas en el anterior bipartito, ahora que hablaríamos de tripartito, cuatripartito, eso realmente, partidos defendiendo su propia cuota de poder en vez igual de defender, puede ser muy malo. Yo creo que el partido que va a ganar las elecciones debería de gobernar en Galicia, tenga o no tenga mayoría absoluta, eso es lo que piensa, y creo que va a ganar. Hasta pienso que la persona que ha llevado, digamos, estos años la gestión, realmente ha hecho muchas cosas positivas. Se les podrá criticar otras, pero ha hecho muchas cosas positivas. Y va a ser unas elecciones muy reñidas y ya consiguió ganar por muy poca diferencia. Ahora también puede que esté ganando o perdiendo, no ganando, sino la mayoría absoluta también en unos pocos El escaño de la inmigración parece que está más seguro en esta ocasión, sí. ¿No? Don Javier, bueno, ¿está preocupado el Partido Popular con la irrupción de sociedad civil y democracia? Sí, yo creo que está preocupado por dos motivos que decía. ¿Por qué le entró Alberto Núñez Feijóo al trapo a Mario Conde? Respondiéndole cosas, no sé qué, contestándole. Yo creo que le pusieron nervioso también. Pero mal asesorado, ¿no? Sus asesores. Pero mal asesorado. Le pusieron un poco nervioso. Yo creo que si Núñez Feijóo demuestra nada más, y yo creo que lo ha demostrado muchas veces, que es inteligente, lo que va a intentar es bipolarizar el discurso político en la campaña electoral entre él y José Manuel Beiras. Porque José Manuel Beiras, con todos los defectos que unos puedan encontrarle, pero todas las virtudes que tiene acumuladas durante mucho tiempo, puede plantear un discurso, aunque parezca mentira, por si no, puede plantear un discurso fresco, puede plantear un discurso inteligente, porque lo es, puede plantear un discurso economicista. ¿Con la Izquierda Unida? Sí, claro. Puede plantear un discurso economicista, porque
Él sabe lo que es este país desde el punto de vista económico. Se podrá coincidir o no con sus tesis, pero él lo conoce bien. Y puede anular a los candidatos de esa izquierda plural que está intentando acaparar el poder. Por consiguiente, yo creo que el peor enemigo de Patxi Vázquez es Beiras, el que le puede hacer más pupa, y el peor enemigo de Feijóo es Mario Conde. ¿No, Javier? Bueno, yo creo que, Feijóo tiene que ser ese egocéntrico del que hablabas al principio del programa y hablar de él en dos sentidos. Una, intentar explicar lo que ha hecho, lo que se ha conseguido en estos 4 años, que a veces o casi siempre el PP tiene un gran problema de comunicación, de trasladar aquello que quiere trasladar a la sociedad. Le recuerdo a la gente que cuando empezó Núñez Feijóo, la Xunta tenía un presupuesto de 13.000 millones redondeando y hoy tiene un presupuesto de 9.000, y lo que significa los servicios que se dan hoy con respecto a los que se daban hace 4 años, yo creo que ese es el gran logro de Núñez Feijóo. Y yo lo puedo decir porque lo ha dicho públicamente y yo se lo he oído. Él dice que llega el momento de centrarse en pensar cómo generar empleo. Eso es lo que tiene que explicar. En esta situación económica, en esta situación de recorte, en esta situación de que hay que reducir el déficit público y que sí o sí, porque si no, no te prestan dinero, me estás dando directamente en el hígado. En el hígado. Bueno, porque muchas veces, desde luego, no se puede crear empleo sacando plazas de funcionarios. A partir de ahora, que un candidato a futuro gobernante diga que puede crear empleo, es una entelequia. Y la gente ya lo sabe, ningún político puede crear empleo. Ahora, otra cosa es que un político tenga el valor de crear políticas valientes que le acarreen enemigos para poder crear empleo. Y eso es otra cuestión. Y hay que explicar cómo se crea empleo. Van a hablar de empleo. Yo no he escuchado ni una sola palabra de cómo. Bueno, yo creo que don Javier se refiere a eso. Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, yo soy hijo de una autónoma con más de 30 años en el mundo del comercio. Pues que crea empleo, pues que esa gente quiere saber, primero, cómo no seguir destruyendo puestos de trabajo en el sector de los autónomos, incluido el propio de los propios autónomos. Pues, ¿cómo desde la Junta se puede no hacer depende eso? De la comunidad autónoma. Última intervención, don Carlos. Hombre, yo creo que en gran medida sí. Pero bueno, última intervención. Vamos a ver, yo no me cabe duda. Bueno, es muy probable que el Partido Popular gane. Yo tengo serias dudas de que vaya a obtener la mayoría absoluta. Lo mejor, paradójicamente, que le puede ocurrir en esa hipótesis al presidente Núñez es que Mario Conde o UPyD tengan algún escaño y que esos escaños le puedan ayudar a una eventual mayoría absoluta, porque si saca escaños Mario Conde es evidente que no se va a aliar con la izquierda, sino que se va a aliar con él, con la derecha. Otra cosa será el precio. Lo mismo pienso con el caso de UPyD. Precio lo ponen todos. Lo mismo si saca escaños, y es clave, UPyD es más probable que en Galicia pacte con el PP que con el bloque. Como en Asturias. Pero, perdona, en Asturias no hay nacionalismo, esa es la diferencia. No, apoyó a la lista más votada, que es su lema. O aproximar ideológicamente, por favor, déjeme terminar, por favor. Entonces, veo, evidentemente, que el Partido Popular va a ganar, pero va a disminuir votos. El Partido Socialista va a perder votos, en buena, gran medida, por la alianza de Izquierda Unida y de Beiras, que también, aunque no lo parezca, también le va a quitar votos al BNG. Con lo cual, esta nueva formación es muy probable que se pueda convertir en un tripartito. Las otras formaciones, como esta coalición Compromiso por Galicia, yo creo que no tienen ningún futuro. Vamos, con lo cual sí veo un resultado muy abierto y realmente estamos ante un cambio de escenario después de muchos años donde aquí ha habido 3 partidos, creo que eso se va a terminar. Entonces, bueno, son unas elecciones cuando menos interesantes. Es muy interesante el panorama. Fíjese, pero nos vamos, es que me cortan ya. ¿Existe la posibilidad
de que la coalición de Beiras e Izquierda Unida saque un diputado más que el BNG. ¿Existe esa posibilidad? Bueno, lo iremos viendo en sucesivos programas y cuando tengamos sondeos y tengamos más datos para el análisis. Don Luis, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Madalena, por contar conmigo en esta inauguración de la temporada. Don Carlos, un placer como siempre. Don Javier. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Siento que se vaya así un poco. No, yo bien. Me ha tocado un papelón, caramba. Defensor del político peligro, y todo eso, ¿no? Pero bueno. Quiero decir, bueno, yo soy consecuente. Si he estado 12 años, 16 años en la esfera política. ¿Y aún política, puede volver? Bueno, quiero decir, eso no lo sé, pero sería incoherente que no defendiera la política. Y aún puede volver, ¿no dicen ustedes siempre? Yo estoy a disposición del partido, ¿no? Es decir, yo pues en este momento soy un militante de base. Don Javier, para muchísimas mí ha sido gracias. Un placer y desde luego me cae mucho mejor don Javier ahora que está un poco más retirado de la política que si estuviese en la política de lleno. No lo sé. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias a ustedes por acompañarnos en este primer día de la bitácora y nos despedimos hasta el miércoles, estaremos con ustedes a eso de las 10:30, que sean felices.